a todos desde My Fit Room. Nueva videoficha para completar ese Atlas tan maravilloso que estamos creando en nuestro canal. Hoy toca el turno para una pequeña joyita que hará las delicias de todos aquellos que quieran mantener un acuario que no sea de dimensiones muy grandes, con peces muy coloridos y que tenga un comportamiento de cardumen muy interesante. Vamos a hablar de Ifesobricon amandae, comúnmente conocido como tetra ámbar. Estamos ante un pez de tamaño pequeño, por lo tanto vamos a poder mantenerlos en muchos tipos de montaje. Más adelante daremos ideas de cómo hacer este montaje y con qué compañeros podremos mantenerlo. Pero antes de nada, vamos a pararnos un poquito en el nombre del pez. Ifesobricon amandae. Sabéis que cuando se hace la nomenclatura de las nuevas especies, se suelen utilizar nombres que hacen referencia a algún aspecto característico. Por ejemplo, puede ser aspecto morfológico del pez. Dicrosus filamentosus puede hacer referencia a los filamentos que tiene en su aleta caudal, por ejemplo, ¿vale? También puede ser que haga referencia al colorido, Ifesobricon roseus, un pez que tiene un color rosado, que también puede hacer referencia al lugar de procedencia, Melanotenia ahamaru, de los lagos ahamaru. Y también puede hacer referencia a quien descubrió ese pez y que quiere darse un poquito de notoriedad para el futuro poniéndole su nombre o apellido a esa especie. Por ejemplo, para Keirodon axelrodi, que lo descubrió Axelrod. En este caso, Ifesobricon amandae tiene ese nombre de amandae en honor a la mamá del descubridor, nuestro querido y amado Heiko Blecher. Su madre se llamaba Amanda Flora Blecher y por eso el tetra se llama tetra amandae, Ifesobricon amandae. Hecha esta aclaración, vamos con la morfología de este pez. Pez de tamaño pequeño, de 1,5 a 2,5 centímetros. De coloración anaranjada ambarina. Esta coloración es mucho más fuerte, mucho más intensa en machos que en hembras. Este va a ser el rasgo diferenciador más fácil de identificar para hacer el sexado de nuestros peces. Si nos dirigimos de cabeza a cola, como siempre me gusta hacer en estas videofichas, vamos a ir describiendo la morfología de este pez. Tenemos una cabeza de tamaño pequeño, porque es un pez pequeño, pero una cabeza que es proporcionada al tamaño del cuerpo, con un ojo de inserción central, también de un tamaño normal. Boca frontal que se abre y se dirige un pelín hacia abajo, ¿vale? Pero sigue siendo una boca frontal. También de tamaño muy pequeñito. El cuerpo es estilizado, aunque en la zona de la aleta dorsal y de las pélvicas se ensancha un poco, que es un rasgo característico de muchos Ifesobricon, que tienen el cuerpo alargado, pero en esa zona central como que se amplía un poquito más. Tienen una pequeña aleta adiposa en el dorso, tienen una aleta inguinal bastante desarrollada en extensión y una aleta caudal. Los machos presentan coloración naranja en todo el cuerpo y aletas, excluyendo las pectorales. Las hembras tienen un color anaranjado mucho más pálido y no presentan tanta coloración en las aletas. Algunos machos, cuando están en celo, pueden presentar una pequeña línea de color negro en la aleta dorsal. Aparte de esto, las hembras también presentan un abdomen un poquito más abultado. Ya tenéis los dos trucos para hacer el sexado: el color y la forma del abdomen. El macho más estilizado, la hembra un poquito más abombadita. Pertenecen a la familia Caracinidae. Son carácidos, son peces que tenemos una gran variedad de especies para poder mantener en nuestros acuarios. Podríamos hacer biofichas hasta el día del juicio final de esta familia. Pero este la estamos haciendo en concreto porque es muy versátil para cualquier tipo de montaje. ¿De dónde provienen los Ifesobricon amandae? Vienen de Brasil, de Mato Grosso, del río Das Mortes. El río Das Mortes es un afluente del río Araguaia y no está muy bien definido el final de la zona de extensión de este pez.
hay algunos ejemplares que pueden llegar al río Araguaia, pero no saben, no está muy bien definido todavía hasta dónde llega esa extensión por ese río. Pero en el río de Das Mortes es donde tiene su principal territorio. La química de este río es un poco curiosa, porque siempre tendemos a pensar que todos los ríos de la cuenca del Amazonas son de aguas hiperácidas continuamente. Para preparar esta videoficha he estado viendo algunos estudios de este río y la acidez del agua varía en función de las estaciones, ya sea lluviosa, ya sea seca. Y hay un rango de pH bastante amplio en el que se va a mover, entre 5 y 7. ¿Veis? Llegamos hasta 7. Sí, es cierto que de 7 hacia arriba no pasa, pero entre 5 y 7 se va a mover. TDS entre 15 y 180. Hay que destacar que siendo un río de la cuenca del Amazonas, podemos llegar a pensar que va a ser un río de aguas completamente negras y no lo es, ¿vale? ¿Hay materia orgánica en descomposición? Por supuesto. ¿Hay hojas en el fondo? Por supuesto. ¿Hay madera? También. Pero es un río de aguas bastante cristalinas. Si tenéis oportunidad, iros a curiosearlo, porque es un río del que podéis encontrar bastante vídeo en YouTube y es un río muy interesante. Mucha selva alrededor, por supuesto, y un río que para ser un afluente, para lo que estamos acostumbrados aquí en España, un río bastante impresionante. Ya sabemos de dónde proviene nuestro pez, ya sabemos la morfología que tiene, el tamaño, ahora nos queda cómo recrear un lugar adecuado para mantener este maravilloso pez. Acuarios, a partir de 60 litros. Y digo a partir de 60, 50-60 litros, porque lo ideal es mantener un cardumen que sea lo más grande posible. Sabéis que todos estos peces de tamaño pequeño viven en grupos grandes. 12-15 ejemplares sería una cantidad de peces a partir de la cual podríamos crear un cardumen que fuera con bastante seriedad, ¿no? Que fuera un cardumen importante. Podemos mantener estos peces en acuarios más pequeños, pero limitaría la cantidad de ejemplares que podemos mantener y esto provocaría más timidez y que acabaran escondiéndose. El montaje que realicemos deberá tener un suelo que sea oscuro, si queremos recrear el entorno natural, rocas que sean neutras, madera, hojas en el fondo y que tenga bastante planta. El río Das Mortes, en toda su ribera, está lleno de plantas hasta la boca. Y estos peces viven en esas zonas cubiertas de vegetación. Como son pequeños, son propensos a que los depreden. Por lo tanto, tendrán que vivir en un entorno en el que ellos puedan tener refugio a su alcance. Un acuario que sea plantado, no hace falta que nos vayamos a plantas que sean muy complicadas. Y si, por el motivo que fuera, no pudiéramos darle esa cobertura vegetal sumergida, por lo menos dar zonas de sombra con plantas flotantes. La utilización de madera también va a generar refugios y zonas de sombra donde ellos se puedan ocultar y sentirse relajados. ¿Con qué compañeros podríamos mantenerlo? Pues con cualquier carácido que sea de tamaño pequeño como ellos y que no vaya a entrar en competencia por la alimentación. En función del tamaño del montaje que hagáis, pues tendréis que hacer un mono específico o podréis mezclar con otras especies. Loricáridos, los que queráis. Coridoras, también las que queráis. En función del tamaño del montaje, tendremos que elegir unas especies u otras. Y en montajes que tuvieran un tamaño de a partir de 100-120 litros, también podríamos incluir en ese pequeño hábitat algún cíclido enano que fuera de carácter tranquilo. Se me ocurren, por ejemplo, los Dicrossus, que son cíclidos enanos muy pausados, aunque a la hora de la reproducción ya sabemos que todos los cíclidos van a tener un poquito de territorialidad. Podríamos también poner unas nanacaras, unas laetacaras, peces que sean tranquilos. Apistogramma, alguna especie que no sea de tamaño muy grande, también podría ser una opción. Microgeophagus también podría ser una opción para convivir, pero siempre en montajes que ya sean de cierto tamaño. No intentéis forzar un 60 litros a tener, por ejemplo, un cardumen de 20 Ifesobricón, Amandae, 6 o 8 Otocinclus, por ejemplo,
un cardumencito de Corydoras abrosus de 8 o 10 y ahí también queramos meter una pareja de cíclido enano. Ya va a ser demasiado y vamos a tener problemas. Alimentar estos peces es súper fácil. Son microdepredadores, se van a alimentar de zooplancton en la naturaleza. Recrear esa alimentación con zooplancton en nuestro hábitat artificial en casa es muy complicado, pero por suerte son peces muy voraces y podemos darle cualquier alimento comercial que tenga bastante cantidad de proteína y un granulado pequeñito. Aparte, alimento congelado como larva roja, dafnia, mysis, artemia, ciclops, va a ser muy bien aceptado por estos peces. Y si le pudiéramos dar algo de alimento vivo, grindal, microgusano de la avena, la misma artemia, dafnia viva, pues ya sería el, ¿no?, la guinda del pastel, sería el culmen. Y nuestros peces tendrían un colorido mucho mayor y tendrían una actividad más saludable. Tenemos nuestro acuario montado, tenemos nuestros peces, tenemos sus compañeros, los tenemos bien alimentados. ¿Qué puede pasar? Muchos preguntáis siempre, oye, ¿y esto cría? Hombre, cría, claro que cría, si no la especie no existiría. Pero ¿es fácil criarlo en un acuario en el que conviva con otras especies? No, es muy complicado. Como pasa con los carácidos, son padres muy despreocupados. La hembra pone los huevos, el macho pasa por encima, fecunda y que pase lo que sea. No se hacen cargo de la puesta para nada. Incluso los alevines recién eclosionados pueden ser depredados por los propios progenitores. Por lo tanto, si quisierais tener un proyecto para reproducir este pez en cautividad, necesitaríamos un acuario específico para ello. El fondo lo podéis cubrir con material inorgánico como canicas, que eso lo que hará es que los huevos queden ocultos a los padres para que no los puedan depredar, o bien un acuario que tenga un lecho de hojas que también pueda ocultar esa puesta. Las hojas que consiguen, aparte de dar ese refugio y dejar fuera de la vista de los posibles depredadores esa puesta, también van a hacer que haya zooplancton, que haya paramecios, que se genere ahí una vida que va a alimentar en los primeros días a esos pequeños alevines. Pasados esos primeros días en los que se podrían alimentar de ese zooplancton creado en un acuario que estuviera muy maduro, si no, se lo tendremos que añadir con productos comerciales, que también lo hay, empezarían a comer Naupliartemia y iríamos subiendo en el tamaño del alimento. Ya os digo que no es fácil, porque son peces que tienen una reproducción que no nos facilita demasiado la cosa, y además, siendo un pez de un tamaño tan pequeño, imaginaos el tamaño que puede tener un alevín de este pececito. Si lo tuviéramos en un acuario con otras especies y el acuario estuviera súper mega plantado y tuviera ahí cepellones de musgo y mucha hoja en el fondo, oye, alguna vez os podéis llevar una sorpresa y ver un alevincito por ahí, pero va a ser bastante complicado. Así que, resumiendo un poquito, Ifesobricón amandae, que viene del Mato Grosso de Brasil, de Río das Mortes, con una química de pH de 5 a 7, unos TDS de 15 a 180, temperatura que no os la he llegado a decir antes, de entre 20 y 27 grados, para mantener en acuarios de más de 60 litros, en los que utilizaremos un suelo de color oscuro, si vamos a tener peces de fondo que tenga una granulometría fina, preferiblemente arena, mucha planta, ya sea sumergida y, si no pudiéramos, flotante, madera, y de compañeros peces que sean de tamaño pequeñito como ellos. Alimentarlos, granulado fino y alimento congelado, y a disfrutar de esta joya proveniente de Brasil. El tetra ámbar va a hacer vuestras delicias en cualquier tipo de montaje que lo mantengáis. Los que no lo hayáis tenido, animaros. Un acuarito para ello se monta rápido y lo vais a disfrutar durante mucho tiempo. Los que ya lo tenéis o lo hayáis tenido, sabéis de lo que estamos hablando y a lo mejor os vuelve las ganas de mantenerlo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximas videofichas y vídeos en general. Un saludito desde MyFishRoom.